Friday, I'm gonna cook the delicious hot pot. This is a Chinese dish too. Also, the recipe is from my editor, Cass Shao. We're gonna use clear noodles. Any type of mushroom you want. These are fish balls, and this is fish fingers. I call it fingers. This is also type of fish with carrots and some stuff. Corn. This one's sprout, bean sprout. Spinach. This is another type of fish in different format that you can see it in the Japanese normally or Chinese. Tofu, cilantro, scallions, baby, how do you call this one? Baby chow mein, and the cabbage, Chinese cabbage. And we have to use this sauce. This is wonderful. This is barbecue sauce. You find it in the Chinese market too. And you need some sesame paste. We also gonna use for the broth, the pepper, corn, and couple of the star anise. I'm not too crazy about the anise, but a lot of people like it. But we're gonna use all this for the hot pot that I'm gonna be cooking. Hola, hoy voy a hacer hot pot. Y para la hot pot necesitan esta olla que tiene una división. Esta va a ser para la sopa que está muy spicy, muy picosa, y para la que no está picosa. Necesitan uno de estos porque tiene que estar en constante fuego. La sopa, ¿ok? Tiene que estar constantemente calentada para todo lo que le vamos a ir echando cuando nos comamos la hot pot. Ya revisé que sí tiene suficiente gas. Vamos a poner esta de aquí. Bueno, al rato le vamos a poner la sopa. Ahorita las voy a guisar, la picosa y la no picosa. Ok, para las sopas. Tenemos que picar bien picadita las cebollitas. Necesitamos ajo, el anís, estas son cebollitas ya picadas previamente, el ginger, vamos a necesitar unos pasitos de ginger, el azúcar, rock sugar, estos no, y el chile de árbol y chicken broth. Lo vamos a poner en las dos ollas, vamos a poner las mismas cantidades en cada olla, lo único que va a cambiar es el chile. Ok, para la no picosa le echamos 2-3 chiles y para la picosa le echamos unos 10-15 chiles. Depende qué tan picosa la quieran. Vamos a dorar todos estos ingredientes. Ok, le vamos a poner los ajos, el azúcar, el ginger, unos pedacitos a cada una de las vasijas. Le vamos a poner esto, las cebollines en cada una. Una buena, las estrellas de anís, unas dos en cada vasija. Acuérdense que va a ser esta picosa y esta no picosa. Le vamos a echar, ya que está doradito, le vamos a echar una tacita de caldo de pollo. Una cucharita. Igual aquí una cucharadita de chiquitudón. Y lo van a menear. Y ya que está bien dorado todo, entonces ya le echamos el chicken broth. Lo van a echar a lo más que quieran. Yo voy a ponerle 4 a cada una. A la picosa y a la no picosa. 4 latitas. Y la dejan cocinando un ratito a fuego lento. La vamos a dejar mientras preparo todo lo que va a ir en la sopa. Aparte que es todo crudo. Y ahorita les voy a enseñar todos los ingredientes. Oigan, para la que es spicy,
Si tienen de este chilito que tiene aceite, échenle unas 2 cucharaditas del aceite para que quede más picosita. A la otra no, porque bueno, hay gente que no le gusta lo picoso mucho. Pero a esto le echamos 2. O vamos a echarle 3. Y la dejamos seguir hirviendo y que agarre bien el sabor. Y va a quedar más picosita. Depende, entre más picosa la quieran, pues échenle más chile. Y esta pues no, porque mucha gente no le gusta lo picoso. Y las dejamos así, que agarren bien el sabor. Y luego vamos a poner la chilosa en una parte de la vasija que les enseñé. Y la no chilosa en la otra. Ok, ya sé que se está cociendo. ¡Oh! Nomás huele riquísimo. Haz de cuenta que me estoy yendo a China. Cuando fui, en Beijing. El cameraman es Marc Anthony. Agréguenle unos elotitos para que se vaya cociendo. Porque estos no los comemos aparte. Le pongo 2 en la spicy y 2 en la no spicy. 2 en la picosa y 2 en la no picosa. Y lo vuelven a tapar. Ahorita voy a ponerme a hacer el arroz. Les voy a enseñar cómo va a ser un fried rice para acompañarlo con todo lo que vamos a comer. Hola, ok. El arroz lo vamos a poner en la arrocera. Aquí, el que se hace aquí en esta Slow Cooker especial para el arroz. Ya después de haberlo enjuagado súper bien, lo tapan. Voy a hacer 2 tazas porque una vez que esté cocido en 10, 12 minutos, lo voy a hacer fried rice aquí, tipo Benihana. Les va a encantar. Mientras se está acabando de hacer el arroz, aquí les voy a enseñar los ingredientes de la hot pot. ¿Ok? Estas son bok choy chiquitas, hongos. Le pueden poner de cualquier tipo de hongos. Estos son unos hongos cafecitos y acá están los otros que me encantan. Este es el Chinese cabbage, espinacas y bean sprout. También tenemos langosta, tenemos callo de hacha, tenemos almejas y está el callito de hacha y camarones. Ok, acá de este lado tenemos la carne. Tienen que escoger una carne bien, ahí ya la venden en el mercadito chino, ok. Este es de borrego y este es de res. Y acá tenemos el tofu. Este es un tipo de cake fish que le llaman. Y estas también son bolitas de pescado. Y esto también es de pescado y esto también. Son de diferentes tipos de pescado. Ya les enseñé cómo se llama cada uno en el video anterior. Pero como quiera se los voy a poner para que sepan lo que tienen que comer. Acuérdense que tienen que tener la bandeja especial para el hot tub. Para el pot. Esta es muy importante. Y los utensilios, pues, que son los palitos chinos, esta red para sacar lo que quieras ya que esté el juguito. Ahorita ya que esté todo, se los voy a enseñar. Pero todo esto, ustedes pueden ponerle lo que quieran. Las verduras que quieran, el marisco que quieran y el tipo de carne que quieran. Todo está delicioso. Ahorita me voy a poner a hacer el arroz. Ok, ahora vamos a freír el arroz. Ok, aquí ya que está bien en la ¿cómo se llama? Arrocera. Ok, vamos a poner aquí primero aceite. Ponemos aceite. Lo hacemos bien. Ok, vamos a poner la cebolla y la zanahoria que picamos en la maravillosa. Y vamos a ponerle el secreto para que este arroz quede deliciosísimo. Mantequilla con ajo. Mira nada más. Qué bárbaro. Va a quedar mejor que el de Benihana. Van a ver. Ok. Y con este. Con este no me lo estamos preparando. Vamos a dorar bien la cebollita y la zanahoria. Y también le puse, piqué los fish, lo que les vamos a poner en la hot pot, que yo le llamo fingers, estos fish cakes, los piqué tantito y le vamos a poner también al arroz, para que le dé un sabor más delicioso todavía. Ok, así,
Y ya que esté medio doradito, le vamos a echar el arroz que ya cocimos. Así para que todo se dore junto. Entonces, ya que esté todo doradito, vamos a echarle el arroz. La cantidad de arroz que quieran. Ahorita somos 4, pero comemos como 8. Entonces lo que voy a hacer es, voy a echarle unas 10 cucharadas de este arroz. 2. 3. 4. Bueno, ustedes calculen ahí, ¿verdad? Cuánto es lo que se van a comer. Bien. Vamos así, lo vamos meneando y le vamos echando un poquito más de la mantequilla de con ajo. Y tantito más aceite, ¿verdad? Para que se dore rico. Este es aceite de oliva, pueden usar el aceite que quieran. A mí me encanta el de oliva. Okay. Tipo de benihana. Vamos a echarle un poquito más de arroz. Bueno, con cuidado, para que no se les vaya abajo. Once you put it enough butter with garlic and oil, and it's a little bit toast, así tostadito. Le vamos a echar soya. No mucha, pero le pueden echar ahí para que agarre el sabor delicioso de la soya. Y lo dejamos cociendo un buen rato más. Ya que esté listo, lo servimos en los platitos y ya vamos a empezar la jaja. Delicioso, maravilloso, espectacular. Ok, ya que esté el arroz, ya le pusieron soya y todo, lo vamos a servir en los platitos. Y también estoy haciendo un pan, este, que va acompañado con todo, está riquísimo. Nada más lo ponen aquí en el comal, como tortilla de harina, para que se cosa. Y lo vamos a disfrutar con la deliciosa hot hot. ¿Ok? Déjenme comer el otro. Parte importantísima en la hot pot. Tenemos que hacer la sesame, la salsa de sésame. Sesame sauce, aquí está. Le echamos tantita agua, poquita, para que se haga un poquito más diluidita. El aceite de sésame. Esta que es mi favorita, que es la barbecue sauce, es esta. A ver si lo entienden por ahí. Barbecue sauce. Tantito cilantrito y la chilosa. ¿Ok? Estos son primordiales en la hot pot. Enjoy. ¿Ok? Y así es como se ve. La parte izquierda es la spicy y la derecha non-spicy. La izquierda está chilosa y la derecha no chilosa. Y aquí vamos a empezar a ponerle todo lo que quieran, cada uno. Le voy a ir poniendo. Y ahorita, oh my God, se les va a caer la baba. Ahorita voy a poner parte del seafood para que se vaya cociendo. Algunas cosas se tienen que cocer antes. Y parte de los vegetales. Aquí ya se está, sigue calentándose. Normalmente yo le pongo los mushrooms con anticipación. Y luego ya cada quien va a ir escogiendo los que quiera. Pongo en las dos porque a Sofi no le gusta spicy. Ponemos espinacas también. Hay que partirlas. En las dos también. Para que se vayan cociendo. Ya están lavadas, ¿eh? Perfectamente. Las lavamos perfectamente. Aquí. Ok. Y le echamos esta seafood, que son los camarones, el callo de hacha y esto que se tarda un poquito más en cocerse. Y acá, de este lado también. Ok, ahí le echamos un poquito y tantito del cabbage. Ah, en las, estos. Y el Chinese cabbage. Ok. Estas partes que son las más duritas. Y ahí, pues que se sigan cociendo. Y ya en unos minutitos, déjame ver, este le puso muy bajito. Hay que subirle un poquito más. Y ya vamos a estar listos para comer. Ah, primero, hay que preparar la salsa. La barbecue sauce
Le pone la barbecue sauce para preparar su salsa. A mí me encanta esta, es mi favorita. Luego le vamos a poner sesame sauce. Aquí. Luego una de aceite de sesame. Le echamos el cilantrito con la cebollita. Y a mí me gusta con un poco de spicy. Y lo vamos a revolver con los palitos. Y esto, cada vez que cosas un pedazo de carne, van a ver cómo le vamos a hacer. Por ejemplo, lo que hacemos es, tomamos el pedazo de carne y se pone aquí. Y luego ya, cuando esté, lo van agarrando. Se tarda bien poquito, ¿eh? Porque esto ya está muy caliente, por eso lo tienen que poner bien caliente. Y así, cada cosa que se vayan y comiendo. Ah, también los fingers, que me encantan. Vamos a ponerlos de una vez para que se vayan cocinando. ¿Ok? Estas redecitas es para cada uno. Aquí ponen, por ejemplo, la lobster, que no quieren que se recosa mucho, la ponemos en esta y luego ya cuando esté lista la sacamos. Y así, ya. Y el pedacito de carne que puse, que ya se me perdió, pero bueno. Vamos a poner otro pedacito de carne. Aquí lo ponemos. Se tarda dos minutos. ¿Qué? Medio segundo. No medio segundo, no. Se tarda como 15 segundos para que se cosa. Porque ya está bien caliente, se supone, el juguito. Aquí, ya que está cocido, lo van a agarrar y lo ponen en la salsita esta. Y a ver, déjame ver cómo quedó. Espectacular. Y el arroz, claro que también. Disfrútenlo. This is how it looks. Look at this. This is the lobster. You put it with barbecue sauce. And then, of course, you enjoy it. Delicioso. Este es, pero bueno.